Bueno, se va a dar clase de lunes a viernes en mi gimnasio. El horario es de tarde, siempre por ahora, a partir de las 6 de la tarde, así que para todas las edades. Hay una profe, Anita Ponce, que está teniendo nenes de 4 años, 5 años, algunos de 3 también, en forma de taekwondo recreativo, por así decirlo. Así que, y nada, arrancar ya firme la semana que viene, el lunes, con todas las pilas, esperando a los chicos. Seguro, Rubén. Bueno, trabajando, recuerdo un año muy especial con distintas alternativas y nuevas del TK5, por ejemplo, ¿no? Que han tenido grandes resultados por lo que significa unas nuevas experiencias y cómo lo hicieron los juveniles. Sí, Seba, la verdad que sí. Estamos contentos trabajando en todos los campos, ¿sí? Este año se repite el TK5. Creo que tenemos posibilidad de armar un equipo de adultos que el año pasado no habíamos podido armar, así que probablemente llevemos juvenil y adulto, más completito todavía. Como siempre repetimos el G1, torneo internacional que suma puntos para el ranking olímpico y el nacional a fin de año. Eso como las actividades más importantes. Te aprovecho a contar que ahora en abril, el 29, se hace acá en Madrid un torneo en abierto de Pumse, la modalidad de forma, que va a sumar, se lo llama Copa Argentina, es un circuito nacional en el cual todos los torneos que pertenezcan a la Copa Argentina van a rankear para pertenecer al seleccionado nacional, lo cual hace que este torneo convoque mucha gente muchos titulares de selección, digamos. Entonces se termina viendo un nivel muy bueno. El año pasado hubieron 10 provincias, si no me equivoco, participaron. Se terminó siendo algo muy grande, casi la totalidad de la selección argentina compitiendo acá. Así que bueno, nada, esperamos repetirlo y bueno, los invitamos a todos.